¡Hey! ¿Qué tal, chavales? Aquí estamos de regreso rápidamente para quitarle el patrón o la contraseña a este Samsung A30. Lo primero que haremos, chavales, será presionar Power y Volumen abajo para que se pueda apagar el teléfono. Inmediatamente después de que se apague, soltaremos los botones y presionaremos Power y Volumen arriba. O pueden seguir presionando Volumen abajo. La cuestión es presionar un botón de Volumen más Power para poder ingresar aquí al recovery, chavales. Una vez estando aquí dentro, nos posicionaremos con la tecla de Volumen en Wipe Data Factory Reset. Seleccionamos con Power y nos posicionamos en Yes. Presionamos de nuevo Power y aquí inicia con el formateo de la información. Con esto, chavales, lograrán quitarle el patrón o la contraseña si es que la han olvidado. Ahora que si lo que quieren es cargarle el software, bueno, pues necesitarán ponerlo en modo download o en modo descarga, chavales. Y para eso deberán de tener el teléfono apagado. Aquí verán que el teléfono presionó power y no enciende. Y lo que haremos será presionar las dos teclas de volumen y conectar un cable USB que esté conectado a su computadora. El teléfono lo detectará y voilà, chavales. Los pone en modo descarga. Este es el modo descarga, solo presionan volumen arriba para que termine de ponerse en el modo download. Aquí lo tenemos, chavales. Y con esto ya podrán cargar el software o lo que le quieran hacer, chavales. Y bien, chavales, eso ha sido todo en este pequeño vídeo para mostrarles cómo quitar el patrón o la contraseña y también cómo ponerlo en modo download, ya que he tenido algunos problemas ahí. Y bueno, aquí les muestro cómo lo puse en modo descarga o modo download. Bueno, yo los dejo aquí con el video promocional de Samsung. No, no es cierto. Ya le corto y nos vemos en la próxima.